espero que se oiga ahí atrás. La verdad es que no era para menos la asistencia masiva de esta tarde, dada la importancia de nuestra invitada, doña Berta Soler, que es un símbolo de la resistencia cívica, de la resistencia por las libertades en Cuba, que recientemente ha sido recibida con todos los honores en Estados Unidos por el presidente Obama, ha tenido la oportunidad de estar en Estrasburgo defendiendo la posición de Cuba, defendiendo la posición de la disidencia en Cuba, y tenemos aquí la oportunidad, aunque ella ya ha hecho declaraciones en muchos lugares, de preguntarla y que nos transmita sus experiencias, del mismo modo que hizo hace poco Cera Ávila, desde otro punto de vista de lo que es la juventud bloguera, etc. ¿No? Yo solamente voy a comenzar haciendo un breve comentario sobre cómo veo las cosas en este preciso momento de lo que son las relaciones España-Cuba, y me gustaría comentar una pregunta hacia doña Berta Soler, independientemente de que ella comente lo que desee. El comentario que quiero hacer, y que es un poco a raíz de la entrevista que me ha hecho Televisión Martín, es el hecho de la diferencia que yo constato, ya uno ya es bastante mayor en estas vides, constato entre la actitud del gobierno popular del señor Aznar y la actitud del gobierno popular del señor Rajoy. El señor Aznar fue un decidido defensor de la disidencia, promovió la coalición común, apoyó a la disidencia en España, en el exilio, en la Florida. Fue un artífice de la libertad de Sebastián Arcos, a quien visitó en su lecho de muerte en la Florida. Y realmente, se podrá estar de acuerdo o no con el señor Aznar en muchas cosas, pero con lo que respecta a Cuba, yo les puedo garantizar que tenía una posición clara de defensa de la libertad y le repateaba extraordinariamente Castro y su hermano, los dos Castros. Bueno, pues este aquí que hemos ganado las elecciones en un programa similar, incluso más marcadamente castrista durante 8 años en la oposición, y sin embargo, hemos tenido una actitud por parte del gobierno del Partido Popular, yo diría que del señor Rajoy y el señor Margallo, en el que parece que lo que les preocupa es llevarse bien con los Castro y ignorar, conllevar a la disidencia tanto de dentro de Cuba como a lo que es el exilio. Y tal es así que, como para poner un ejemplo, y está mal que yo lo diga, pero a mí me informaron no doña Berta, sino otra gente que asistió a esa reunión, cuando fueron recibidas por el señor Rajoy, los escuderos de Rajoy prohibieron hacerse una foto. ¿Ustedes se imaginan que fuera a ver al señor Obama y prohibieran a la gente de hacerse la foto con el señor Obama? Es una cosa impensable. Bueno, pues esas cosas ocurren en España y vienen a decir que realmente es una noche oscura en lo que se respecta al gobierno del Partido Popular en relación a la disidencia cubana. Y desde luego esta fundación, que siempre ha estado al lado de la libertad, nos vamos a mantener, aunque esto nos cueste cualquier tipo de dificultad, porque la vida política es la vida de las posiciones y los principios, y no las conveniencias. Nada más y muchas gracias. Claro. La foto. Bueno, quiero dar las gracias a todos ustedes, lo mismo a las mujeres como a los hombres que están aquí presentes. Son hermanos nuestros, aunque estén aquí en España, todos somos cubanos. No importa que estemos aquí, no importa que estemos allá, todos somos cubanos. Y muchos de ustedes que están aquí expresos, porque no son hombres libres, aunque estén en un país con libertad. Digo expresos porque no pueden regresar a Cuba. Bien, es muy importante de que quiero que ustedes recuerden de que todas tuvimos que ver, todas las damas de blanco que iniciamos en el 2003, el movimiento Damas de Blanco, lo iniciamos solamente por 75 hombres, entre ellos una mujer, y luego después nos ampliamos por todos los presos políticos. Gracias a eso, o por desgracia, ¿no? Muchos de ustedes están fuera de los Castro, están aquí en este país donde muchos están pasando trabajo, pero están en un país libre. Lo más importante, quiero decirle que le estaba diciendo a Tita, la dama de Campos Corrales, que luego cuando llegó empezó a llorar, le dije, no, tenemos que darle gracias a Dios que nos ha dado permiso, nos ha dado esa oportunidad de seguir sobre la tierra, que es lo más importante, mira, que estemos vivos, tenemos que tener mente positiva y fe ante todo, para continuar y tener fuerza para echarse adelante. Con respecto a lo que estaba diciendo Guillermo,
Bueno, realmente aquí yo no vengo a tocar la política de Estado. Estamos buscando que la posesión común se mantenga, puesto que el gobierno cubano con la posesión común hace lo que se le antoja, ¿no? Y en Cuba no hay cambio, los cambios son cambios cosméticos. En Cuba nada ha cambiado porque hay mucha represión. En Cuba no hay reformas, son reformillas, como siempre he dicho yo, puesto de que hay muchos que han querido entrar a Cuba de una forma temporal y el gobierno cubano no lo dejaba entrar. Pero así muchos, también 13 que quedan del grupo los 75 en Cuba con extra penal, no pueden salir temporalmente como lo estamos haciendo algunos activistas de derechos humanos. Entonces lo que vamos siempre a enfocar en cualquier lugar que estemos, en el Parlamento Europeo, en la Unión Europea, que mantenga la posición común, que tenga mucho cuidado con la cooperación con el gobierno cubano, porque realmente lo que se va a beneficiar es el gobierno y no el pueblo. Siempre el gobierno va a tratar de buscar unirse a la Unión Europea, como a Estados Unidos, porque está buscando créditos, está buscando recursos, está buscando que levante la posición común para poder mantenerse en el poder, para poder fortalecer, equipar y perfeccionar su maquinaria represiva contra el pueblo de Cuba. Entonces es muy importante de que estos gobiernos que vayan a aplaudirle o que piensen o que compren la imagen diferente que vende el gobierno cubano a su beneficio, que no crean en ellos. Por eso somos muchos que estamos saliendo y estamos trayendo la realidad a los gobiernos que nos pueden escuchar, la realidad de Cuba, la realidad del pueblo de Cuba, la realidad de los presos políticos, de los activistas de derechos humanos. Bueno, el encuentro con Obama fue bien corto. Y para mí fue bastante, puesto de que estuvo en la casa del anfitrión, joven más santo, fueron 40 minutos donde se saludó a todas las personas que estaban ahí presentes, eran cerca de 30 o 35 personas. Joven más santo dio un discurso, habló una introducción, luego después Obama, el presidente Obama habló un poquito, habló un poco como de cambio en la traducción que me daban. Que me dieron, no porque hablo inglés, yo no hablo inglés, no sé nada de inglés. Hablo malo el español, pero bueno, hablo. Sé decir sobre los Castro. Entonces, bueno, nada, ya al momento antes de irse, tuvimos la oportunidad de Guillermo Faniña, al igual que yo, hablar con él. Primeramente me dijo buenas noches, en español, lo único que dijo. Y lo que pude decirle fue transmitirle de que... darle las gracias por lo que estaba haciendo por el pueblo de Cuba, de que el pueblo de Cuba estaba necesitado de libertad, que la libertad depende de nosotros los cubanos, pero queremos contar con el apoyo moral y espiritual de su gobierno, que es amante de la libertad, de que apoyara la libertad de Sonia Garro, la única dama de blanco que estaba en prisión, y por los huelguistas, que estaban en huelga de hambre, que estaban en las mazmorras de Cuba. Bueno, realmente en la traducción lo que dijo que él era amante de la libertad. Con esto lo que me quiso decir es que, bueno, realmente pensé yo que pudiera apoyar esto que estábamos pidiendo. Pero bueno, fue breve, fue muy corto, pero sí tuve la oportunidad, no solo el día 8 de noviembre, poder transmitirlo o hablar ese pequeño tiempo con Obama, que para mí fue bastante, sino que estuve el día 25 de octubre en la Casa Blanca. Primeramente pensaba que era con Zúñiga, que él estuvo como diplomático allá en Cuba en el 2003, pero bueno, pude tener la oportunidad de estar 25 minutos con el vicepresidente de los Estados Unidos, Biden, y ahí entonces sí pude ser más amplia, hablar de la situación actual del pueblo de Cuba, de los presos políticos, de los expresos del grupo 75, de la represión contra los activistas de derechos humanos, la represión contra el pueblo de Cuba, de los presos, las condiciones infrahumanas que estaban. Se habló también sobre que los cambios en Cuba son cambios cosméticos, que bueno, ya Obama sabía lo que yo le iba a dicho Biden, porque eso se lo expresó ante a Joe más santo cuando le dijo de que nosotros, Guillermo Fariña, estábamos ahí para que pudiera hablar con nosotros. Para mí fue muy importante, puesto de que pueda o no hacer algo por el pueblo de Cuba, es un gobierno que no es nuestro, que no es de nuestro país, y por lo menos nos abre las puertas para poder escuchar y saber la realidad del pueblo de Cuba.
Ustedes saben bien que en Cuba, Fidel y Raúl nunca se han abierto al pueblo. No vamos a hablar a los activistas de derechos humanos. Vamos a hablar al pueblo de Cuba. Nunca se ha abierto al pueblo de Cuba para que el pueblo de Cuba diga el sentir. Y entonces el poder salir a otros países donde hay libertad, donde hay democracia y que los gobiernos te escuchen es muy importante. Realmente yo estuve aquí en marzo y en marzo yo pude estar con Moratino, con Morada, con Rajoy. Puedo decir que Margallo fue muy receptivo, que esto no lo puedo decir ni de Rajoy ni de Morada, pero nada, es un gobierno que no es de mi país y por lo menos me abrió las puertas y pude escuchar lo que yo traía de Cuba, bien, que no lo pude hacer o no lo puedo hacer con el gobierno de nuestro país. Así mismo fue con el canciller de Alemania, así mismo fue también en Puerto Rico, con parte del gobierno, y bueno, de Puerto Rico, así fue también en Roma, porque el Vaticano, el Papa Francisco también es un ministerio, y también me pude escuchar, breve, pero me escuchó. Y lo más importante es que llegar a los países que nos puedan abrir las puertas a los gobiernos, que nos puedan escuchar, que puedan oír. Siempre tenemos que recordar y tener presente que el pueblo de Cuba está necesitado de libertad, pero la libertad depende de nosotros los cubanos. No podemos pensar que ningún gobierno ni nadie nos va a llevar la libertad a Cuba, porque si pensamos en eso, después no vamos a mandar nosotros, van a mandar los que vienen de otro país, los que no son cubanos. Entonces, bueno, esto es lo que yo quiero decirles, si alguien quiere preguntar algo. Bueno, vamos a dar un turno de palabras. Yo, como siempre, a las 8:30 es la hora límite de esta casa por acuerdo, digamos, de la comunidad de vecinos. Yo simplemente matizar una cuestión, es decir, realmente la libertad de los cubanos depende de los cubanos, sobre todo los de dentro, pero en fin, la diáspora es importantísima, ¿no? Pero en lo que respecta a esta casa, el fundamento de esta casa es las relaciones hispano-cubanas. Y hay una situación que es la siguiente, es decir, la posición común europea es muy importante y Moratino intentó echarla abajo para hacer un acuerdo de cooperación. Tenemos el caso de que Margallo mantiene la posición común europea, pero sin embargo quiere hacer el mismo acuerdo que Moratinos, con lo cual es lo mismo que Moratinos, pero con distintas palabras. Entonces, nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos de Cuba, pero creo que si los Castro consiguen un acuerdo con la Unión Europea, ese es un balón de oxígeno, porque fijaros la circunstancia que se da. Pasa de ser, Cuba es el único país que no tiene un acuerdo con la Unión Europea de cooperación, y pasa de ser el único país que no tiene un acuerdo de cooperación con Europa, con la Unión Europea, y de estar aislada en ese sentido, lo que convierte a Estados Unidos en país aislado, que es el único país que no tiene acuerdo con Cuba. Con lo cual, la operación de los Castro es magnífica. Y en este sentido, llama la atención que el gobierno de España haga lobby en favor de ese acuerdo. Yo me he dirigido en numerosas ocasiones al gobierno de España, a los diputados, etcétera, diciéndoles que, y a los eurodiputados, diciéndoles que, por favor, que no avance un acuerdo de cooperación manteniendo la posición común europea, porque eso es un fraude de ley. La posición común europea dice que no se puede hacer un acuerdo en tanto no avancen de verdad los derechos humanos en Cuba. En consecuencia, tenemos un gobierno en España que está haciendo lobbying para hacer lo mismo que Margallo, pero con distintas palabras. Y dicho esto, la palabra tienen ustedes. Si hay alguna pregunta para doña Berta, es el momento. Quiero abordar sobre la posición común y los diputados de los diputados. Yo estuve presente, igual que Guillermo Fariña y Rosa María Payá, del 16 al 21, en Estrasburgo, puesto de que era el 25 aniversario y fuimos invitados todos los premios Sájarov. Claro, las damas de blanco, no, el premio Sájarov no es Berta, somos todas las damas de blanco. Y entonces, pero tenía que ir una representación. Ahí pudimos estar presentes 22 personas premiadas de diferentes países. Ahí se hizo una red de comunicación entre los saharauis. Red que Cuba no sabe cómo va a poder continuar, porque realmente con las nuevas tecnologías que hay, lo más que tenemos, la herramienta que más tenemos es el celular, y a veces poder uno más que otro visitar algunas salas de internet de algunas embajadas. Pero bueno, con los eurodiputados y con los diputados pudimos, en las conversaciones que tuvimos indistintamente todos los premiados, una de las cosas que por lo menos Cuba planteaba sobre la posición común y sobre la cooperación de la Unión Europea con Cuba.
que tenía que tener ojos, pero ojos muy bien abiertos, el gobierno cubano es muy hábil, el gobierno cubano está buscando recursos, créditos, y el gobierno cubano está buscando que la oposición común se levante, está buscando créditos, pero está buscando créditos por parte de la cooperación y ayuda por parte de la Unión Europea, que tiene dinero, pero también por parte de Estados Unidos. Que hay que tener mucho cuidado con eso porque no se va a beneficiar en nada el pueblo. Quien se va a beneficiar es el gobierno cubano para perfeccionar, como digo, equipar y fortalecer su maquinaria represiva contra nosotros y para ganar tiempo estar en el poder. Entonces, bueno, esto es una de las cosas que siempre se ha planteado y vamos a seguirla planteando. Esto lo planteó Rosa María, lo planteó Guillermo Fariña, lo planteé yo en todo momento que estuvimos, en aquel tiempo que estuvimos en Estrasburgo. Y es muy importante esto porque la cooperación, ¿qué? Si eso es para el dinero, para el bolsillo del gobierno cubano.